Sean bienvenidos a Estación Blaugrana. El día de hoy hablaremos de la reunión de Laporta y Mino Raiola. El fichaje de Haaland se ve posible. Blaugrana, ven, oh, qué vale. El pasado lunes, Laporta estuvo en Turín con motivo de la entrega del Golden Boy a Pedri, y en esta ida a Turín, Laporta aprovechó para reunirse con Mino Raiola, representante de Haaland. Uno de los temas principales, o más bien por el jugador del que más se habló, es obviamente Haaland. Está claro que para la siguiente temporada se quiere dar un golpe en la mesa y fichar al noruego. El Barça quiere a Erling como sea. Hace unos días comentábamos que el fichaje de Haaland es casi imposible, pero todo ha dado un giro y, como lo comentamos en videos pasados, el trato entre CVC y Barcelona, el cual está a punto de cerrarse, y hay que aclarar que este acuerdo con CVC sería directamente con la empresa. La Liga y Tebas no pintarían nada en este trato, y también hay que agregar que en esta inyección de dinero que podría tener el Barcelona o para poder aspirar al fichaje de Haaland, entraría Nike, que podría ayudar al Barcelona a concretar este fichaje. Recordemos que Nike viste al Barcelona y también es patrocinador de Haaland. Las posibilidades que tiene el Barcelona con este tipo de movimientos se aumentarían. Este posible fichaje, aparte de depender de lo económico, es muy importante que entremos en la siguiente Champions, porque sería necesario también presentar un proyecto deportivo atractivo al delantero, a pesar de que se dice que Haaland, su destino favorito sería Barcelona. En esta reunión no solo se habló de Haaland, pues Raiola también representa a Pogba, quien termina contrato este verano y parece no haber intenciones de una renovación con el Manchester United. Paul Pogba sería del agrado de Xavi y sería un hombre importante para este nuevo proyecto. Raiola también quiere colocar a Xavi Simons en el Barcelona, jugador que estuvo en la Masía, pero no se le veía tanta proyección y se consideraba que el marketing que tenía a su alrededor era algo que lo sobrevaloraba. Simons tiene 18 años y aún está en las categorías inferiores del PSG, pero el Barça a estos momentos no lo ve como una prioridad ni una mejora de lo que tiene ahora mismo en la plantilla. Si viniera, sería estar entre el Barça B y el primer equipo. Otro nombre que salió es el de Mazraoui, quien también termina contrato y es un jugador muy interesante, pensando en que Dest podría salir. Este jugador también llegaría libre. Estos nombres que se barajan podrían ayudar al Barça a bajar la comisión de Raiola, que es bastante alta, y bajar el costo del fichaje total. Aún así, este movimiento dependería del trato con CVC y bajar la masa salarial. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Comente qué piensan de estos movimientos con CVC, si se puede aspirar con Haaland. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que subamos. Dejen su like. En la descripción dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Yo me despido. Visca el Barça.